Han pasado 18 horas. Las autoridades todavía no encuentran a un sospechoso de violencia doméstica y de intentar balear a un oficial y a un perro, a un oficial canino. A la medianoche en la calle Oak Hill Drive, cerca de Camino del Pascual y Valley en Escondido. Vamos con los detalles de la información. Ya Oscar Machado en el estudio con lo último. Ya Oscar. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes. Hace menos de una hora concluyó el operativo para encontrar a Sergio López, quien ya es considerado prófugo de la justicia. Las autoridades creen que él se escapó del perímetro que habían fijado para hallarlo. Veamos qué ocurrió en horas tempranas. Mientras el helicóptero vigilaba todo desde arriba, las patrullas y el equipo de tácticas especiales buscaban hasta por debajo de la tierra a Sergio López, de 25 años de edad, el sospechoso de amenazar con matar a su novia y dispararle a un oficial. Yo estaba en mi computadora cuando oí los tiros anoche, dice esta mujer que vive en un complejo de apartamentos sobre la calle Oak Hill Drive y San Pascual Way de Escondido, a menos de una cuadra del parque de casas móviles donde inició la odisea. About 12:30 this morning when Mr. López tried to shoot one of our officers. Según la policía, a las 12:30 de la madrugada, López trató de balear a un oficial y al no pegarle, se dio a la fuga a pie. Reported that Sergio López had made some threats to her. Pero minutos antes, una mujer le reportó a la policía que su novio, Sergio López, había amenazado con matarla a ella y a sus hijos. Al llegar las autoridades a este complejo donde vive la víctima, López se escondió en los alrededores. Se escuchaba el helicóptero que hablaba y pensé que andaban buscando a alguien, pero me dormí. Decían pues que ya iban a agarrar al muchacho que andaba con un arma. Las horas empezaron a pasar y nada de nada. Como a las 10:45 de la mañana, una vecina en estos apartamentos al cruzar el camino San Pascual informó haberlo visto merodear el complejo, pero tampoco lo hallaron. Ah, como pueden ver, la policía se ha instalado en media calle para bloquear gran parte del acceso del camino Oak Hill Drive. Muchos residentes todavía no han podido regresar a sus hogares. Salí en la mañana a dejar a los niños a la escuela y me dijeron solamente 2 horas. Entonces me fui al gimnasio y regresé ahorita y no me dejan pasar. ¿Qué va a hacer para mientras? Pues yo pienso que dar la vuelta y esperar a que abran la calle. ¿Qué más puedo hacer? Y sabemos que a los residentes de esta área ya se les permitió ingresar a sus hogares y que la víctima y sus hijos están resguardadas por la policía. Todavía no hay una orden de aprehensión contra Sergio López formalmente, pero la policía advierte que si alguna persona lo ve, que se comunique de inmediato con el 911. Pedro, Claudia.